Es una sorpresa anunciada, vamos. Nada, es un placer estar otra vez en Cangas, después del éxito que tuvo nuestro espectáculo Keltia Musical, que fue en agosto, en las festas de Cristo, y voltar ahora en Nadal con un concierto, bueno, presentando mi primer disco, Respirar, estar aquí en la comarca de Cangas, o sea, vaya a ser un concierto con mucho cariño, con mucha nostalgia, ¿no?, de recordar ese agosto y poder estar aquí otra vez este diciembre. O disco es como una acumulación do meu trabajo después de más de 15 años sobre los escenarios, trabajando duramente con Nani García, que es el productor musical y el director musical también de este proyecto, que me acompaña en los directos, afortunadamente. Pues vamos cogiendo un poquito de música más vanguardista, otra más tradicional, un poco de pop, ese dramatismo dofado, porque uso un aire rayana y tengo ese aire dofado. O sea, como un poquito ahí remexendo en diferentes puntos musicales. O disco chamase Respirar, elixín este título porque eu canto neste disco canto en tres idiomas, en galego, castelán e portugués, e quería que o disco tamén, aparte de outros valores, fose un título trilingüe. Entón, Respirar é igual en galego, en castelán e portugués. E bueno, tamén pola concienciación do ser humano co medio ambiente, porque Respirar precisamente é un tema que fala como un diálogo, o ser humano está... Se está preguntando a sí mismo, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy matando a nosa Gaia, ¿no? Son todos inéditos, excepto un, que es una versión de Negra Sombra, Cando Penso Que Te Fuches, que es una versión totalmente diferente. Tu sur, ¿por qué no traerás que tu alanguide suspiros de un querer más alo? Bueno, es una cabeza visible, pero detrás hay un gran trabajo. Estuvimos como un año trabajando en este proyecto y por fin salió a luz. Hay un mes y pico que pude presentar. Se está a venta online, físicamente. Bueno, espero que disfruten tanto como yo, tanto aquí en el disco como en los directos, que son diferentes, ¿no?, porque tienen la fuerza y la energía del directo, que donde aún más disfruto en los directos. Pero nada, aquí tienen el disco, espero que lo disfruten y que podamos respirar juntos.